Si tuviera que resumir toda la saga nórdica en una escena, creo que sería esta. ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora sube la guardia! ¡No dispares! No dispares hasta que yo diga que dispares. Lo lamento. No te disculpes. Solo mejora. Búscalo. Búscalo. Dije. Así es. No es una pelea, una muerte o algo épico. Es simplemente una cinemática. Una cinemática inicial, que de principio no parece transmitirnos nada. Simplemente estamos viendo a Kratos regañando a su hijo y enseñándole a cazar, o eso pensé. Pero después de jugar y superar el Ragnarok, mi curiosidad me hizo decir, ¿en serio se parece tanto al primer juego? Que decidí jugarlo de nuevo y hacer una comparación, cuando me encontré con esta escena y pensé, esto es God of War. Logramos apreciar cómo Kratos, por un simple error de su hijo, explota y comienza a regañarlo, sacando a relucir su pasado, el trato que le daban al momento de que él era un niño espartano. Y esto hace que él no conozca otro tipo de crianza. Pero no es hasta que Atreus baja la cabeza y sus ojos cambian a un semblante de tristeza. Por ello Kratos respira y se da cuenta que ya no va a ser lo mismo. Él no llevará a su hijo por el mismo camino. Lo cual me hace pensar que esto no solo se lo dice a Atreus, sino a sí mismo. Siento que este es el inicio de su cambio. Un cambio de una vida que nosotros como jugadores hicimos con él. Es curioso pensar que cuando salió el primer God of War, yo era un niño que tenía alrededor de 10 años. En esa época lo único que esperaba de los videojuegos era que tuvieran muchos enemigos, una buena jugabilidad y mucha, pero mucha acción, cosa que claramente el fantasma de Sparta lograría proporcionarme. Jamás olvidaré la primera vez que luché contra Hydra. Diablos, qué buen inicio de juego. Lo que me pone a pensar que sí es verdad, todos los juegos de God of War comienzan con una gran pelea inicial, directo a la acción. Y Ragnarok no es la excepción, pero ¿qué tal el juego de 2018? ¿Cómo inicia? Así es, como bien lo recuerdas, este inicia con un funeral. Un evento triste y tranquilo. Todo lo contrario a lo que nos tenían acostumbrados. En este se puede ver a un Kratos decaído, y algo mayor, pero sin ninguna expresión. Que si ya terminaste el juego sabrás que es porque él contiene sus emociones. No es hasta que Atreus lanza y falla su flecha, que es cuando le vemos una emoción. Tal vez la más fuerte, la que más lo representa. Y esa es la ira. Y una vez demostrada esta emoción, listo, ya podemos pelear. A lo que quiero llegar con esto es que desde un inicio nos están diciendo, este juego va a ser totalmente diferente, esta es una historia totalmente diferente, un mundo diferente, mecánicas diferentes, pero es el mismo Kratos con el que crecimos y así como él, yo también he cambiado. Este juego no me va a presentar un inicio súper espectacular, épico y lleno de acción, con tres jefes atacándome por todos lados y en una guerra espantosa. En cambio, God of War de 2018 me da un inicio tranquilo, con una cinemática que no para y diálogos claros. No me disgustó, al contrario, creo que me gustó más y eso me hace pensar que yo también he madurado junto a Kratos. Yo durante mi vida también he tenido una evolución y ya era hora de ver cómo Kratos maduraba. Y todo esto nos lo transmite el primer juego, sin siquiera meter un solo golpe. Y créanme, yo ya estaba listo de vivir esta aventura desde ese instante. Toda esta aventura la vivimos junto a Kratos y su hijo, que como dato curioso, no lo llama Atreus, sino niño, o boy. En el transcurso logramos ver cómo su interacción va evolucionando, y una escena que lo demuestra es esta. Entonces, ¿estaba en la luz? Bien. Tú sabes. No, no estaba ahí. Tampoco es que te importara que yo hubiera. ¡Fíjate lo que dices, niño! Hasta que acabe nuestro viaje, uno de los dos debe mantenerse centrado. No confundas mi silencio con ausencia de duelo. Llora a tu manera, y yo haré lo mismo. Lo lamento. No me di cuenta. No. Lo entiendo. No conoces mis modos. Sé que no ha sido fácil. Si bien se puede notar cómo Kratos se sigue exaltando al momento de sentir un poco de ira, la cual se liberó al momento de la confrontación con Atreus, no es igual. No lo agrede, sino más bien le explica, dándonos a entender que va mejorando.
va cambiando su manera de pensar y hacer las cosas. Incluso le dice a Atreus que no se sienta mal por eso. Este es un viaje en el cual acompañamos a Kratos en la más peligrosa y feroz de las guerras que ha enfrentado. Una guerra que le va a traer dolor y muerte. Una guerra contra sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? Podrías haberte alejado. El ciclo termina aquí. Tenemos que ser mejores. Freya, él eligió esto. ¡Eres un animal! Transmites tu crueldad y tu ira. ¡Nunca cambiarás! Entonces no me conoces. Te conozco bien. ¿Y él? ¡Niño! Óyeme bien. Soy de una tierra llamada Esparta. Hice un trato con un dios que me costó mi alma. Maté a muchos que se lo merecían. Y a muchos que no. Mismo. Esas palabras que le dice Freya son tan fuertes en él, porque tal vez en el pasado fueron verdad. Pero lo que hemos vivido en este juego, Kratos solo ha logrado transmitirle cosas buenas a Atreus, queriendo que sea mejor. El día en que naciste, hice dos cuchillos, mezclando metales de mi tierra y de esta. Uno para mí, cuando estuvieras listo, otro para ti. Hoy es ese día. Ya soy un hombre, como tú. No. No somos hombres. Somos más que eso. La responsabilidad es mucho mayor. Y debes ser mejor que yo. ¿Entiendes? Dilo. Voy a ser mucho mejor. Entonces, seremos mejores. Esa es la frase constante que se repite en el juego, porque eso es lo que es God of War de 2018. Me hizo pensar que uno de los recuerdos más grandes que tengo de los antiguos God of War son escenas de acción, peleas o incluso, como dije en este video, lo impresionante que era ver a Hydra y pelear con ella, y ya ni se diga del inicio del 3. Pero más allá de eso, no recuerdo un desarrollo o algo de Kratos, solo hasta el final del 3. No. Seremos los dioses que decidamos ser. Y podemos cambiar. Quien yo fui no es quien tú serás. Debemos ser mejores. Creo que así como Kratos, el cual ya no busca peleas por capricho e innecesarias, busca tener una vida tranquila con su hijo. Y así nosotros como jugadores hemos crecido y madurado. Queremos eso mismo para Kratos. Si bien me encantaría ver al fantasma de Esparta desatado como en los viejos tiempos, aprecio de igual o mayor manera el verlo feliz y sobre todo sonreír. Al final del juego, Kratos ha completado la transformación de un guerrero brutal a un padre amoroso y protector. Ha aprendido a controlar su ira y a tomar decisiones más reflexivas, y ha encontrado la paz interior al aceptar su pasado y perdonarse a sí mismo. Ha establecido una relación más cercana con su hijo y ha demostrado ser un verdadero héroe. Yo soy Fer, no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos así.
comparte y dale like si te gustó, y nos vemos en el siguiente video.